Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal. Y la rifa ya se hizo, ya hay ganador, ayer lo anuncié, Javier Méndez ya se contactó conmigo, la fragancia se va a ir para México, un Sauvage de Christian Dior. Yo les vengo a hablar de una fragancia de, ojo, adquiere esta fragancia porque buen precio, buena calidad y un aroma exquisito, estupendo, que imita una fragancia muy cara. Una de ellas, Tom Ford Tuscan Leather, que ya sabemos que la fragancia ronda alrededor de los 250 a $420. Y es una fragancia de cuero fenomenal, exquisita, llama mucho la atención y ese toque dulce hace que sea especial. También se parece mucho a lo que es la Jugawam de Rasasi, que me gusta, es considerablemente una fragancia también exquisita. Pero esta fragancia, gracias a Marcos por descubrirla y él me la mandó a mí. La verdad es un descubrimiento de Marcos, él me la envió a mí y todo. Y yo hago hoy la reseña de, ojo, aquí era esta fragancia, estamos hablando de Extracted. Y esta es su presentación, una presentación sencilla. Atrás, Truth and Wellness from Within. Embrace the experience of a pure handcraft fragrance with extracted natural oils. La fragancia dice que está hecha a mano y que está incluida con aceites puros y esenciales y totalmente naturales. Vamos a proceder a abrirla. Es bastante sencilla. Negro. Y esto lo sostiene. Y esta es la fragancia. Color negra, la botella, 100 ml. Un cap muy bueno, muy muy bueno. Extracted Amber, Sweat, Pepper and Musk. 100 ml, 3.4, Eau de Cologne. Pero me he quedado impresionado. Yo ya la usé, solo la volví a ingresar a su caja para mostrarles a ustedes cómo viene y ustedes se den una idea cuando la miren. Su cap se pareciera de madera, pero es de plástico. Pero es un plástico que encaja muy bien. Queda bien fuerte y la podemos agarrar así y no se cae fácilmente. La fragancia es bastante rica. No se le percibe el alcohol en absoluto. Y para el precio, ustedes van a quedar sorprendidos. Esta fragancia en Walmart vale $9.95 de dólar los 10, los 100 ml. Por $9.45, $9.95 de dólar. Tener una fragancia que se parezca a Tuscan Leather, estamos hablando de una fragancia para adquirir rápidamente. Yo creo que Walmart ahorita va a tener que hacer un stock de esta fragancia porque estoy seguro que muchos de ustedes van a ir a comprar varias fragancias. Y aunque no tenga la calidad que tiene Tom Ford Tuscan Leather, Extract tiene ese aroma exquisito y dura muy bien. En mi piel dura muy, muy bien, muy fácilmente. Las 7 horas, pero la séptima hora ya se va desvaneciendo y su aroma sí ya se va sintiendo muy diferente a como comenzó, porque le siento un toque más dulce pero aromático y considero que eso es por el azafrán que posee esta fragancia como nota. Sus notas son, bueno, son muy leves. Tiene lo que es el azafrán y la frambuesa, notas de corazón, tiene lo que es el jazmín y el incienso, para último tener la nota de cuero, de ámbar y cedro, únicamente esas notas. Estas notas no poseen nada más que eso. Es una fragancia exquisita y la puedo considerar una fragancia para utilizar en esos días de invierno, otoño, de noche, como una fragancia oriental aromática, porque ya Tom Ford Tuscan Leather, entre ser más oriental, esta fragancia tiene también un toque aromático que va a hacer la diferencia a lo que es el aroma muy fijo y muy penetrante de Tom Ford Tuscan Leather y la Jugawam de Rasasi. Extracted también tiene lo que es Sweat. También tiene pimienta y tiene un poco de musk. Se me olvidó dar esos detalles.
Y su longevidad, hablábamos de 7 horas. Su estela es una estela moderada. Yo me apliqué 7 atomizaciones y va perfectamente en la piel. No es ni tan sofocante, pero ni tan suave. Su aroma es muy evolutivo, va evolucionando conforme a las horas, pero más que todo al final, cuando ya va dando un proceso muy diferente a esas notas que va poseyendo y muy diferente a lo que es Tom Ford Tuscan Leather. Para mí, una fragancia que yo le puedo dar en aroma un 9 de 10, definitivamente. En precio, si le puedo dar 11 de 10, le daría 11, pero como no se puede, le doy 10 de 10. En versatilidad, un 5 de 10. En cuanto a calidad, le puedo dar un 8 de 10 fácilmente por el tipo de precio y la calidad que posee. Esta fragancia está muy buena. En total, le doy un rango de 10 entre 9 de 10 total. Económica, buena estela, buena longevidad. Entre eso va enlazado el buen performance. Precio, buenísimo. Considerando esta fragancia, la pueden utilizar desde los 20 años en adelante. Creo que es una fragancia que se posiciona bien para ese rango de edad. Y para adelante, un rango de edad donde no debe de haber o acentuarse una edad específica, puesto que es un aroma bastante varonil, bastante rica. Comienza suave, pero conforme van pasando las horas, genera y genera y va generando más aroma. Es bastante buena. Y puedo decir que es una fragancia exótica que deja un aroma tan rico, tan sofisticado, no lineal, más bien evolutivo, con una cronología de madurez tan grande porque es bastante exquisita y para el rango de edad que se posiciona, la fragancia da una posición para poderlo utilizar en noches especiales, en reuniones, momentos especiales, una cita y puedo decir que su aroma es totalmente embriagador. Esta fragancia encanta a muchas personas y más ahorita que ustedes la van a ir a descubrir, la van a ir a comprar, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando con esta riquísima fragancia. Y amigos, ese ha sido el video por hoy. Cualquier consulta de Extracted, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.